Estas son las famosas bodas millonarias en Perú, en donde las familias de los recién casados no escatiman en los gastos para los regalos, entregándole a los novios obsequios como carros cero kilómetros, electrodomésticos, dinero, animales y hasta casas. Estas fiestas a lo grande tienen lugar en provincias del Perú como la ciudad de Huancayo en la región Junín, la ciudad de Juliaca en Puno o Apurímac, mientras que en la capital muchas veces se acostumbra a hacer una ceremonia más reservada. La inversión para estos matrimonios en las afueras de Lima superan los miles de soles. Para empezar, porque los novios deben ofrecer comida y harta bebida para sus invitados en reciprocidad a lo que van a recibir, y tienen una atención especial con el padrino de bodas, ya que es quien marca el inicio de la celebración al recibir las exquisiteces gastronómicas de parte de los recién casados. Lechón horneado, gallinas, cuyes o cabritos son los protagonistas de los ricos platillos preparados, tal y como lo dicta la tradición de sus tierras. En Huancayo esta celebración es conocida como palpa. Durante el banquete es muy común que hayan orquestas regionales tocando música local o bailarines de danzas típicas para animar la fiesta, como la tradicional tunantada. Es muy común ver cómo los propios familiares se organizan para bailar, y mientras esto sucede, las cajas de cerveza no dejan de llegar, acumulándolas cual grandes barreras de cemento dentro del local. Una de las cosas que más llaman la atención es la vestimenta de los novios, pues aunque ambos lucen los tradicionales vestido blanco y terno, son adornados por sus parientes con detalles y prendas coloridas típicas de su lugar de nacimiento, como sombreros, mantas, ponchos y otros adornos, hasta que llega el momento más emocionante en estas ceremonias, la hora de recibir los presentes de los invitados. Los familiares forman largas colas para dejar sus obsequios envueltos con papeles y lazos de colores. Los regalos en efectivo son entregados en un abanico de billetes acompañados de flores. Es ahí donde empieza la competencia entre la familia del novio y la novia, y quien determina los parientes más dadivosos es el secretario de matrimonio, la persona encargada de contabilizar los regalos de ambas partes. Y si estaban pensando que estas famosas bodas millonarias solo son cuestión de horas por una noche, pues no. Estas celebraciones pueden durar hasta 3 días, por lo que se escatima que en algunos casos el presupuesto para la organización de estas bodas superan los 400.000 soles. Algo que es importante mencionar es que no todas las familias pueden darse el lujo de realizar estas fiestas llenas de excentricidades. Solo las familias con alto poder adquisitivo se pueden dar estos lujos. Y aunque al final de la celebración pueden quedarse cortos de presupuesto, lo bailado nadie se los quita. Si este video te gustó, no olvides de dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.